a la policía estatal preventiva. Desde que el licenciado Mario López Valdés tomó esta responsabilidad. Cerraremos seguramente con el apoyo de todos ustedes un 2015 mejor que un 2014 y muy superior en calidad al 2010. Celebro que de nuevo estemos dando un paso hacia adelante, licenciado Genaro García, que estemos junto con el gobernador haciendo este gran equipo para tener cada día mejores índices de seguridad y que al final de cuentas nuestras familias salgan al lugar que les pertenece, a los parques, a las banquetas, a las calles, a los espacios de esparcimiento, gracias fundamentalmente a la seguridad que ustedes le otorgan a Sinaloa. Jimmy, espera que sea para el bueno uso de la corporación. Sea estrictamente para el uso de la defensa de su vida o de la sociedad. Estrictamente. Háganlo por seguro que así será. Este armamento, este equipamiento que hoy reciben algunos de nuestros municipios y la policía estatal, no tengo duda que les dará más fortaleza para enfrentar acciones delictivas. Solo recordemos que el uso de las armas debe ser legítimo y solo en defensa de su vida, de terceros, de la sociedad y siempre considerando que debe realizarse en el ejercicio de sus funciones. Cartón vacío de 7.